Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Carlos Navarro. Buenas tardes. Hace dos semanas se detectaba en España el primer caso de la variante Omicron. Estábamos en torno a los 200 casos por 100.000 habitantes. Ya habíamos empezado, no obstante, una pequeña curva ascendente. Hoy, a una semana de la Navidad y con puente del 6 de diciembre por en medio, con la contagiosa variante propagándose, estamos a punto de superar los 500, es decir, el riesgo máximo según el semáforo COVID. Restricciones más duras parecen inevitables porque las UCIs empiezan a verse desbordadas por la presión, las comunidades empiezan a reaccionar, la primera ha sido Cataluña. Begoña Sanz, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. En Cataluña, Omicron está presente en el 20% de los casos. Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica, el Gobierno recupera la cuarentena obligatoria en contactos estrechos. En Madrid, la nueva variante ya es mayoritaria. Escuchamos a los consejeros Josep María Argimon y Antonio Zapatero. Y en el protocolo aparecerá que en los casos estrechos, ya independientemente de la variante que sea, se hará cuarentena. Tenemos esta cepa es que es más transmisible. Estamos viendo ahora que un paciente infectado puede contagiar a tres, pero también sabemos que la mayor parte son casos leves. De momento, la mayoría de las comunidades confían en acelerar la vacunación y las medidas preventivas como dique para la escalada de contagios. Andalucía acaba de recibir el aval de la justicia para exigir certificado COVID en hostelería y ocio. Madrid es junto a Extremadura y Castilla-La Mancha las que descartan este pasaporte. Galicia, Navarra, Galicia, las únicas que piden reducir el número de personas en las reuniones de Navidad. Este viernes, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha insistido en que lo que va a marcar las restricciones va a ser la subida o no de los contagios, como la limitación a la movilidad y los aforos. España va un poco por detrás de otros países europeos que han tenido la necesidad de implementarlas. Creo que se tienen que tener en la cabeza, creo que se tiene que valorar constantemente la situación epidemiológica y en cada momento tendremos que decidir cuál es la medida que nos permita salir de la siguiente situación. El impacto de Omicron en España va a depender, ha insistido Fernando Simón, en el cumplimiento de las medidas. Gracias, Begoña. Entramos en un fin de semana en el que hay que estar más atentos que nunca al avance de la pandemia. Es el viernes anterior a la Nochebuena, con todo lo que significa de aglomeraciones o de reuniones. Viernes en el que hay Consejo de Ministros, el segundo de la semana ha sido el último con Manuel Castells como titular de la cartera de universidades. Antes de la reunión del gabinete, en una declaración pública, el presidente Pedro Sánchez le despedía, le agradecía los servicios prestados y hablaba de su sucesor, Joan Subirats. El Consejo está a punto de concluir en Moncloa. Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Castells ocupa por última vez sillón en ese Consejo de Ministros. Es el segundo de la órbita de Unidas Podemos que abandona voluntariamente el Ejecutivo tras Pablo Iglesias. Lo hace, cuentan, por motivos de salud y su cartera la ocupará a partir de ahora Joan Subirats, catedrático, perteneció al Gobierno de Barcelona, cercano a la alcaldesa, con lo que ese eje Yolanda Díaz-Ada Colau se refuerza dentro del Gobierno de cara a la posible plataforma electoral de la vicepresidenta. Hoy el presidente del Gobierno hacía el anuncio oficial del relevo en universidades con el ojo al que se va y al que llega en una semana con polémica por el tono de los diputados en el Congreso tras una frase de Pablo Casado, les ponía de ejemplo de lo que debe ser, decía, la buena política. Con buena educación, con serenidad y con responsabilidad en el desarrollo de la representación que ostentamos cada uno de nosotros al frente de las distintas instituciones. En el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, Joan Subirats ocupará ya el sillón de universidades. Mención del presidente de la Sanidad es una alusión al choque de esta semana con la oposición, con Pablo Casado. En Radio Nacional, la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, ha dicho que Sánchez no debería haber sustituido a Manuel Castells, sino que tenía que haber aprovechado para reducir el número de ministerios. Con un entorno a 12 ministerios y una vicepresidencia, y eso sería suficiente, porque tenemos una situación económica dura y debe de estar el gobierno no al servicio de las necesidades políticas de un gobierno de coalición, sino al servicio de las necesidades políticas y económicas de un país como España, que lo está pasando bastante mal. La economía nos trae nuevo récord en el precio de la electricidad. Mañana es sábado, pero es muy alto, 306 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. La inflación es precisamente una de las causas por las que el Banco de España ha metido tijera a sus previsiones para este año y el que viene. En 2021
nos vamos a quedar en el 4,5%, Cristina Ganuza. Sí, la recuperación se ralentiza y va más despacio que en los países de la zona euro, así que la economía no recuperará los niveles prepandemia hasta finales de 2022 o incluso hasta 2023. El Banco de España enfría el optimismo del gobierno, cree que el PIB crecerá, como dices, un 4,5% este año, son 2 puntos menos de lo que estima el Ejecutivo, y un 5,4 el siguiente. Detrás de esa fuerte rebaja está el menor tirón de la actividad en los últimos meses y en este último tramo del año. En el cuarto trimestre el PIB va a crecer menos que en los anteriores, un 1,6%, pero también influyen la incertidumbre que genera el aumento de contagios de las últimas semanas, el retraso en el gasto de los fondos europeos, los problemas de suministro y la inflación, que va a tardar en dar tregua. El supervisor eleva con fuerza su previsión para el año que viene, de media se va a situar en el 3,7%, por encima de los niveles de este año. Previsiones condicionadas por la inflación, por la subida de precios que afectan directamente a los transportistas. El sector denuncia que soporta ese incremento de los costes en solitario, sobre todo de los carburantes. A esta hora la patronal se reúne con el gobierno. Nuevo intento de frenar la huelga prevista a partir del próximo lunes. Blanca Pascual, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El quinto encuentro se ha hecho esperar. Desde hace algo más de una hora, transportistas y ministerios se afanan por alcanzar ese acuerdo y desconvocar así el paro de patronal previsto para la semana que viene. Pero de momento, como admitía esta mañana en Radio Nacional Carmelo González, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, las partes solo se están aproximando. Hoy estamos ya viernes, efectivamente estamos a 3 días del inicio de este paro patronal, y si bien hay puntos que pues parece que hay buena sintonía con el Ministerio, la realidad es tozuda y dista mucho porque lleguemos a un acuerdo en este momento. El aumento de los costes derivados del precio al alza de los carburantes es uno de los temas que más controversia está generando. Representa cerca del 34% del total de toda la actividad, pero también las tareas de carga y descarga y la futura implantación del pago por uso de las autovías. Sobre la polémica del castellano en Cataluña, el conseller González Cambray ha perfilado un poco más su plan para la treintena de aulas que aplica la sentencia del 25% en castellano. Tendrán un profesor de refuerzo después de las vacaciones de Navidad y asegura que no separarán a los niños en función de la elección de sus padres. Ante una situación excepcional damos una respuesta excepcional, y esa respuesta básicamente consiste en dos maestros dentro del aula, en aquellas aulas donde haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y cada centro adoptará las medidas organizativas y pedagógicas y metodológicas en función de su proyecto educativo de centro para dar respuesta a esa situación. En Badajoz, la Policía Nacional confirma que el cadáver hallado este viernes en el río Guadiana es el de Pablo Sierra, el joven de 21 años desaparecido hace 15 días. Redacción en Extremadura, Carmen Iglesias. Efectivamente, la Policía Nacional confirma que el cuerpo hallado en el río Guadiana es el del joven Pablo Sierra, tras la identificación de la familia. Poco después de las 10 de la mañana, efectivos de los GEO recuperaban el cadáver en la zona del pico del Guadiana, donde fue encontrado su móvil. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado sus condolencias a la familia. Obviamente una noticia que podía esperarse, pero que es dramática. Obviamente una vida con 21 años truncada, una noche que el chico había salido de su residencia para divertirse, y que eso haya acabado con su vida, ¿no? Las investigaciones determinarán qué le ocurrió a Pablo, estudiante de medicina de 21 años, que fue visto por última vez la noche del 2 de diciembre en Badajoz. El Consejo de Ministros, decíamos que se reunía hoy, y tiene sobre la mesa declarar zona catastrófica las zonas afectadas por el temporal en Navarra, La Rioja y Aragón, y también nuevas ayudas a los damnificados por la erupción de La Palma. Se acaban, por cierto, de entregar medio centenar de nuevas viviendas en Tazacorte. Luis Miguel Montes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hoy era una jornada muy, muy esperada para algunos de los vecinos que lo han perdido todo, que el volcán cambió sus vidas de un día para otro, porque hoy estrenan una nueva aquí en el municipio de Tazacorte. 8 familias ya tienen las llaves de sus nuevos pisos. Lo importante es que todos tengamos las mismas oportunidades, y ahora me tocó a mí, y que pronto sea para todos. Sí, gracias al Ayuntamiento de Tazacorte no hemos estado en la calle, que nos han pagado el alquiler. No esperé que llegara este momento, pero mira, voy alegre.
son Ricardo y Adolfo. Nunca van a olvidar este día. Los dos han visto cómo sus casas quedaban bajo la lava. Ahora van a vivir aquí, muy cerquita de donde nos encontramos. En un plazo de una semana podrán entrar a estrenarlos. No pagarán nada el primer año. A partir del segundo, una pequeña cuota de comunidad. Son pisos que ha ido reacondicionando el gobierno canario y antes de que termine el año seguirán sus pasos, como decías, otras 38 familias. Todas coinciden en algo. Siguen esperando a que la cuenta atrás para dar la erupción por terminada llegue a su fin, Carlos. Gracias. En los mercados, las principales bolsas europeas se tiñen de rojo, salvo Londres, el IBEX 35, el que menos retrocede. Vamos a conocer la situación hasta ahora. Armando López Les, Bolsa de Madrid. Buenas tardes. La recogida de beneficios en el sector de altas tecnologías, el más sensible ante unos tipos de interés al alza, y la amenaza Omicron resucitan el pesimismo de los inversores y provocan recortes generalizados en las bolsas europeas, con la única salvedad de Londres. Madrid pierde ahora un 0,58% y borra las escasas ganancias que acumulaba desde principios de semana. Y en los deportes, sorteo de la Copa del Rey. Y el Real Madrid de nuevo emparejado con el Alcoyano, Pepe López Terradas. El equipo que hace 11 meses le dejó fuera de la Copa. Se ha quedado el cuadro de honor. Alcoyano, Real Madrid, Linares, Barça, Majadahonda, Atlético de Madrid, Mancha Real, Atlético de Bilbao, Baleares, Celta de Vigo. Ronda partido único que se disputará entre el 4 y el 6 de enero. Y un adiós al torero madrileño Ángel Teruel. Ha fallecido este viernes a los 71 años a causa de una larga enfermedad cardíaca. Fue una de las más importantes figuras del toreo a finales de los 60 y principios de los 70.